¿cómo estás? Bendiga. Ahí estén. Impresiona, esta... A verdad que sí, a verdad que impresiona. Ahí atenden, a plusmarquista de España de lanzamento de peso. Fago foi o sábado, fago, ¿no? Que podo. Cando foi? Foi o sábado ou verde? Foi o xoves pasado. É que estaba facendo o xoves, logo. Non sei, campeonato de picas... Este lanzamento, non, que estamos vendo. Sí, ese. Sí, 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 ese, ese. 18 metros, 64 centímetros. Este. Qué pasada. Dixen ben, non, Belén, que había 25 anos deste récord. Sí, 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 de Martina de la Puente era quen o tiña. Está xa morrería. Non, non digas eso. Igual está che vendo o programa, eh. A ver, 25 anos para un récord son moitos anos, eh. Home, eu teño 26, pois... Claro, tiñas tú un ano cando fixos o lanzamento. Eu estaba animando aí. E tú chegas e bates o récord, por que? Por un centímetro, por dous, por tres, por catro, por cinco, por seis, por dez, por quince, por vinte, por trinta, por cuarenta, por cincuenta, por sesenta, por setenta. Casi. 70 centímetros máis. Que pasa? Espectacular. Que bueno. Isto foi no campeonato de Europa de... De como se chama a ciudad? Torun, en Polonia. Sí, en Polonia, sí. E esta marca che dá a posibilidade de ir aos Xogos Olímpicos de Tokio. Sí! Casi nada, eh? No? Unha pasada, eh? Eso ten que ser o que é máis flipante, no? Saber que vas ir aos Xogos Olímpicos. Eu xa estou pensando onde me vou pôr a tatuaxe. Ai, os aros. Os aros, que pon todo mundo os aros. Ai, non, pero é unha ilusión, porque eu é o soño da miña vida, ir aos xogos, conseguilo no europeo, con récord de España. Eu xa estou, que non sei que vou facer de vacacións uns días, pero... Levas unha semana? Sí, 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 sí. Levo unha semana que non sei que facer, onde ir, non sei. Pero agora mola ir aos Xogos Olímpicos e quen sabe o que pode pasar ali. Quén sabe a quen coñezo, non? Porque ti lanzaxe 18-64, que me parece unha barbaridade, porque xa veredes despois a bola pesa 4 kilos. Sí, exactamente. A de mulleres pesa 4 kilos e a de homens pesa 7 kilos, 260 gramos. 4 kilos a 18 metros e medio. Porque o récord do mundo canto é? Jo, aí pillaxesme. Pero que son 18. Podo che dicir o récord galego, son 18-64. Bueno, vamos, despois vamos falar tamén, que foi unha das triunfadoras tamén do Campeonato de Europa, con Ana Peleteiro, conectaremos con Ana Peleteiro para saludála tamén. Belén, ven comigo, vamos facer unha cousa. Ven comigo, vamos facer unha cousa, xa que ti eres a plusmarquista nacional de peso, dixémonos, esta Belén ten que saber moito de peso. De peso, sí, de peso, sí. De peso, sabes. Sí. De peso, sabes. Ben, entón... De básculas, non sei. Entón, nós coñimos un queixo. Un queixo. Vale. Que debe pesar exactamente 8 kilos. Este queixo pesa 8 kilos. Debería, vámoslo probar agora. Que temos aquí a báscula. Ten cuidado, que eres unha muñequera. Ostras, pero pesa, eh? Debía pesar 10, aí está, 10. 10. Pero aparte clavaos, eh? 10 kilos exactos. Entón, madre mía. O reto consiste en que o cortes pola metade e consigas 5 kilos exactos. 5-0-0-0. 5-0-0, claro. Consiste en partilo pola metade, exactamente. Está complicado. Vou poñer aquí, trouxemos un coitelo. Cuidado, eh? O coitelo que era pola gemeliers. Claro, a clave está en que tens que marcar exactamente a metade do queixo. Pero vou necesitar axuda, para cortar isto. Para necesitar axuda a ti. Non, que son lanzadora de peso, non pasa nada. A ver. Claro, eu facería unha marca, a ver se a ves na mitad. A ver. Vou te deixar corregir despois un pelín, sabes, se te pases un pouco. Hai que buscar exactamente a mitad, para que o queixo
Bueno, creo que a sí. Ver. ¿No? Ostras, pues sí. No, 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 parecer parece, ¿eh? Parecer parece. Parecer parece. ¿Dou entón? Sí. Dai, veña, busca veña, ahí veña. A metad exacta. Esto es más complicado de lo que parece. Esto es más duro que el peso, ¿eh? Ahí, no. A ver si estás dando yo el cuchillo por otro lado que no es. Pareceme a mí, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo que cogí la motosierra sin encenderla? Pero ayúdame, no, en serio. No, no, chévere. Allá ahí. Dale, ahí, ahí. Ostras, para mí, levántasme. Estás empujando de levántame para arriba a mí. Dale, ahí, muy bien. Bueno, ven, ¿no? Vale. Vámonos a colocar así. Vale. ¿Y cal pesamos? Ostras, pero yo, que yo creo que yo clavache, ¿eh? ¿En serio? Ostras, yo veo desde aquí. Miren ustedes. Parece, ¿no? Miren ustedes desde la casa. Enseña yo a gente de la casa. Mira, no me digas que no parece que está exactamente a mitad, ¿eh? La verdad es que ni que hubiera practicado. Ahora tienes que escoger un, claro. Es que este tengo un pico aquí. No sé. A ver, da igual lo que escollas, porque voy pesar. Se te pasache un tende más y otro tende menos. Exactamente, pesamos uno, pesamos otro. Este ya está, ¿no? Bueno, ahora se pasa ahí. Y da cinco exactos. Ah. ¡Ostras! Por 142 gramos. ¿Imos probar con otro? No, no, no. Voy a dejar quitar y que le quite esos 140 gramos. A ver, vale. Comemos los 140 eso... gramos entre los dos. Pareceme bien, no. Pareceme bien. Es un reto. Deixo quitar. A ver. E que lle quites, con este pedazo. E que lle quites 140 gramos. Que eso me parece más difícil, ¿eh? A ver. O que 140, non gramos, sei... 140 gramos no es nada, ¿eh, Belén? Yo sé, yo sé. 140 gramos. A ver, en droga es moito, pero en queixo no es. Aparte, ¿qué le deixar, Ben? Bueno. ¿Tú crees que esos son 140? Es que sabes qué pasa, no quieres tropear. No, yo quiero llevarlo para casa. A ver, no sé, íbamos a probar así. Ay. A ver. Espera. Ah, perdón. ¿Y crees que esos son 140? A ver, estoy pensando cuando voy a charcutería, malo será, ¿no? Ah, no, 140, a ver, 140, espera. Son 140 gramos, ¿eh? Pero está gorda, tienes razón. Un pelín de nada más, un pelín. Bueno. Ah, lo iba yo bien, ¿eh? Yo, ay, ni de chacha ahí esa. Qué bueno, ¿eh? Venga, buscamos los 5 kilos exactos. Imos. ¡Uy! Quitache de 80. Puedo probar a quitar yo piquiño ese. Quitache de 80. Venga, otra oportunidad. Venga, esa. Pero ya encima de la báscula. Encima de la báscula, venga. Uy. No, ese pequeño no pesa 60, ¿eh? No, un poquillo más. Ahí va Belén. ¡Oh! ¡Ostras, o queixo no! O queixo no pesa nada, sin embargo, cómelo, engordas muchísimo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Hombre, Belén, se botas toda la noche y recorta. ¡Hala! Uy, venga, espera, que me motivo. No, ahora es competitiva, ahora hasta que yo teña. Vaste pasar. ¡Ah! ¡Ponle encima! A ver. Hay que reconocer que el primer corte que fiche fue magnífico, por 140 gramos nada más. La verdad que no podría hacerlo mejor.